Presencia, conocimiento, dinamismo, credibilidad. Estas son las características que posee un gran orador. Hoy analizamos la oratoria a través de uno de nuestros próceres, un hombre luchador, que dio la vida por lo que creía y defendía. Y fue un orador elocuente, el general Francisco Morazán. Un experto en el tema nos cuenta un poco más sobre nuestro prócer. El general Francisco Morazán está considerado como el centroamericano más grande de todos los tiempos entre los vivos y los muertos. Nace aquí en Tegucigalpa un 3 de octubre de 1792 y toda su carrera pues ya la conocemos. Él fue tres veces presidente de Honduras, tres veces presidente de El Salvador, dos veces presidente de la República Federal de Centroamérica y también fue presidente de Costa Rica. Es el orgullo de los hondureños, entre otros talentos. Su don con las palabras nos dejó frases célebres que seguimos recordando hasta el día de hoy a través de sus discursos. ¿Qué era lo que transmitía el general Francisco Morazán en vida? Morazán fue un destacado orador y prueba de ello son sus escritos, que los más importantes son su testamento, que es una pieza de primer orden. Está también su manifiesto de David y sus memorias. Y lo más importante también sus arengas, sus proclamas. En sus proclamas él manifiesta su sentimiento hacia sus combatientes. En cada batalla librada él motivaba a sus combatientes con expresiones, ¿verdad? muy especiales obtenidas a través de su discurso, de su lectura de los grandes clásicos. Él era un hombre que era muy instruido a pesar de que no tuvo una educación muy formal, pero era un voraz lector, admirador de las biografías de los grandes hombres de la historia y eso se manifiesta en sus discursos y en sus proclamas. Por ejemplo, mucha gente piensa que para ser un gran orador hay que tener una gran voz. Ejemplo, la voz de Morazán no era una voz estridente, ni, no era un vozarrón, como se dice, sino que era una voz suave, grave, pero tenía la virtud de ponerle timbre, firmeza y sobre todo honestidad en la expresión. En ese orden, ese era el secreto de Morazán, que transmitía a sus soldados, a sus combatientes, a sus generales, eh, honestidad, sinceridad, firmeza, optimismo. Y sobre todo el anegado amor a la patria que estaba en juego en cada una de las batallas que se libraban. Hay frases muy hermosas. La más, la más importante es aquella que pone en su testamento: Declaro que mi amor a Centroamérica muere conmigo. Y están otras de su manifiesto, como por ejemplo: Ni el oro del Guayape ni las perlas del Golfo de Nicoya volverán a adornar la corona del Marqués de Aicinena y hay una mucho más importante que es la que encabeza su manifiesto de David escrito en el año de 1841 que es aquella que está vigente todavía dice hombres que habéis abusado de los derechos más sagrados del pueblo por un sordio y mezquino interés con vosotros hablo enemigos de la independencia de la libertad y la democracia era un hombre verdad que en cada palabra en cada discurso él hablaba con un bien, buen sentido y eso es una prueba de su formación académica. Él tuvo mucha instrucción de su maestro Dionisio de Herrera y era un voraz lector. Eh, era un hombre que aún en la noche, por eso le dicen el general de las luciérnagas, porque siempre se andaba alumbrando con una pequeña eh, tea, ¿verdad? Para incluso en la noche leía él en sus batallas. Un gran líder. Hondureño sin igual y distinguido orador. Así lo dijo Francisco Morazán.